está como bastante activo, me encanta nuestro equipo de producción. Mira, Ronald, antes de despedirnos, este jueves tenemos, bueno, ya la presentabas, a Marian Suárez, bienvenida a Globovisión, qué gusto tenerte por acá para que nos cuentes todos los detalles de este proyecto, de este proyecto que estás presentando en esta plataforma YouTube, bienvenida. Ay, muchísimas gracias a ustedes, me encanta la energía que tienen, por bailar con esos tacones y bendita, bendita juventud, de verdad que... contenta de que se esté haciendo tantas cosas buenas en Venezuela, vibrantes, de verdad, sonrientes. Pues sí, fíjate, como comentaban antes, esto es un retomar de lo que me gusta hacer desde hace muchísimos años. Tenía alrededor de 8 años fuera de las pantallas. Sí. Mi último proyecto fue en la televisión, uh-huh. Se llamaba Conóceme. Hablamos sobre emprendimiento, emprendedores, etcétera, personas, ciudadanos, ¿no? En general, que hacían país. Me fui a México a vivir con mis hijos chiquititos y pues bueno, de las plataformas creo que hoy por hoy digitales permiten que uno pueda generar un contenido, que puedas tener el pulso, que puedas tener, medir rápidamente lo que a la gente le gusta, que puedas ser tu propia productora, ¿no? Sí. Tu propio generador, y pues bueno, estoy muy contenta y esta visita a Caracas haciendo un poquito de gira de medios, así que les agradezco muchísimo el espacio, chicos. Nosotros estamos muy contentos de tenerte acá, te lo decía fuera de pantalla, me encanta y te admiro. Estoy siguiendo cada uno de tus episodios, de estos capítulos, donde tienes esa conversación cara a cara con tantas personalidades. Tú, que viviste en la época dorada de la televisión venezolana, estuviste en tantos proyectos, ahora vienes súper recargada con esta propuesta, pero ahora para redes sociales, específicamente para ese público que está ahí tan activo en YouTube con estas conversaciones. ¿De qué va? Bueno, fíjate que yo siempre digo que los géneros... comunicacional, de una forma, tipo entrevista, sí. ¿No? Concurso, lo que sea, ya están inventados. Yo creo que lo que hoy por hoy la gente quiere es lo genuino, lo honesto, que no te escondas, que no... y no quiero que esto suene a un término específico de algo, porque quizás está demasiado trillado, que no estés enclosetado. Sí. Y esto me refiero yo a que no escondas que eres una mamá, que eres una mujer, que tienes lados vulnerables, que sientes miedo, que has tenido que pasar por todos los procesos. Como bien dijiste, he estado en muchos proyectos. Solo me faltó Globovisión y el Canal 8. Ya saben aquí. Solamente. Bueno, te aprovechamos unos días si quieres acá. Bueno, te invitamos. Mira, de verdad, yo creo que lo dijiste muy bien. Tuve la oportunidad de aprender de muchos, de gente muy buena. Nosotros somos una referencia, hemos sido referencia, creo, de Venezuela con contenidos y de seguro va a seguir siendo así, Dios quiera. Y bueno, nada, yo lo que quiero es conversar como cuando tú estás en la sala de tu casa, un cafecito con alguien y hablar desde la verdad, ¿no? La entrevista, yo creo que si tú sabes hacer las preguntas correctas, al final a todos nos gusta que nos pregunten de nosotros mismos, porque hablar de uno mismo puede sonar a veces un poquito... hacer un monólogo, ¿no? De cómo es uno, pero que alguien logre leer algo de ti que quizás tú tienes allí, me parece quizás lo bonito, o es posible que sea lo que están teniendo estas entrevistas. ¿Sabes lo que me da curiosidad? De saber si entramos a esta plataforma, YouTube, vamos a encontrar muchísimos videos de este formato de entrevista, personalidad. ¿Cuál es tu elemento diferenciador que quizás atraigas a ese público que no te sigue y se queden pegados viendo el video? Gaby, yo creo que ser yo. Como que no tener una careta, escuchar. Tú sabes que decían estos días en una entrevista que cuando yo empecé en esto me preocupaba mucho por quedar bien, ¿no? Por aprenderme de memoria quizás lo que le tenía que preguntar a la entrevista. Yo, obvio, era una muchachita que le faltaba mucho por vivir, con muy buena memoria. Pero hoy por hoy digo, al final todos tenemos el mismo reto, o sea, la vida, ¿no? Y tú puedes tener mucho más, menos, hacer o no hacer, verte así o verte asado, pero al final estamos hablando de que somos seres humanos que transitamos como los mismos en la vida, ¿no? Y cuando tú haces ese bonding, ese clic ahí, yo creo que quizás es el efecto diferenciador, que no lo hago porque un jefe me dice, porque me están pagando, porque estoy presionada, sino porque lo estoy haciendo por pura pasión, por puro amor. Esa es la verdad. Una de estas conversas, las que más recuerdo y una de las que más me gustó, fue la que tuviste con Mimi Lazo, que aprovechamos que está también acá en Venezuela, acaba de llegar, va a estar acá trabajando un tiempito. Pero quisiera preguntarte cuál ha sido pues ese reto o el mayor reto para entrevistar, para conversar con estos artistas y con cuáles de los que ya has entrevistado te quedas, ¿qué te han dejado? Estás difícil, sería una fiesta, lo invitaría a todos, así que lo contó. De una, mira, eso sería... ¿Hubo preguntas que no te respondieron? Mira, no, Mimi, fíjate, me dio esta entrevista, me dijo, yo no doy entrevista, estaba en México por 72 horas nada más y tuvo la belleza. Yo creo que cuando uno quiere algo,
lo atraes. Entonces, definitivamente, es como una resonancia, ¿no? Probablemente ustedes, antes de comenzar en este trabajo, ya lo estaban viendo, lo estaban queriendo, lo estaban deseando, y por eso están aquí, ¿no? Y por eso se lo merecen. Entonces, básicamente, yo creo que desde ese plano las cosas suceden. Yo creo que tú puedes hacer todo tipo de preguntas. Henry Saca me decía en un programa en México, mira, si yo te acepté la entrevista, tú puedes preguntarme lo que te dé la gana. Pero yo creo que el secreto está en cómo lo preguntas, ¿no? ¿Qué carga emocional tiene esa pregunta? ¿Es amarillismo? ¿Lo estás haciendo con mala intención o lo estás haciendo desde el corazón? Yo creo que por ahí va la onda. Ajá, pero ¿cuáles son esos próximos invitados? Ay, esa, me encanta esa pregunta. En tu canal de YouTube. Mira, Gaby, ahorita, este viernes, tenemos a Miguel Molly en una entrevista muy sentida de Miguel Molly. Miguel tiene una fama, yo le digo, a ti te dicen el merenguero más promiscuo del mundo del espectáculo. Y él habla mucho de lo bien que le ha ido y también la carga que ha sido él, quizás, tener una vida personal pública, ¿no? No les quiero adelantar mucho para no hacerle spoiler. Ese es el término de ahora. Tenemos a Goicea Irazúa, lo hicimos en la Ciudad de Madrid. Acabamos de entrevistar a Patricia Polio, se salió la semana pasada, fue un éxito porque Patricia nos mostró su lado humano, no hablamos nada de política, lo que fue maravilloso. Y luego Scarlett Ortiz también, sí. Michelle Vadillo, Antonella Baricelli, Ailén Celeste, Martín Brachesco, Enrique Ward. Wow. Aquí en Caracas, pues vengo a entrevistar a Viviana Gibelli. Y tenemos una jornada mañana interesantísima con, bueno, lo voy a adelantar, Luis Capeque, ¿no? Sandú, tenemos a Giovanni Escutaro, Eile Adrián, Tamara Adrián. Sí. La idea es todos los personajes que hacen país aquí o afuera, ¿no? Sí. Por ahora, pues con los venezolanos, que somos bastantes y nos hacemos notar, lo que es maravilloso, pero la idea es ir abriendo un poquito más el espectro en los países que voy visitando. Sí. Qué bonito, y además aprovechamos para saludar a Luis Capeque, amigo de la casa, que se encuentra acá de visita en Globovisión, trayendo a este mujerón tan hermoso. Quisiera ya preguntar para despedir, porque tú sabes cómo son los tiempos en televisión. ¿Cuánto tiempo vas a estar en Venezuela? ¿Cuándo te vas? Ay, unos días nada más. Voy a estar en esta jornada fuerte de grabación. Unos 13, 14 programas vamos a estar produciendo. Sí. Gracias nuevamente por esta oportunidad de contarlo viva voz. De verdad me encanta esta vibra. Bueno, qué rico. Somos animales de este sí, mar, señor. ¿No? Y pues fue unos días con unos asuntos personales también, digo, de familia, nada. Más bien pura fiesta. Sí, sí. Así que muy contenta de comer, bueno, queso telita. Ay, qué sabroso. Bueno, nos invitas, Mariana, por pero favor. Pero de telita, de verdad, porque obviamente en otros lados lo hacen, pero no es igual. ¿Cómo te encontramos en YouTube para toda nuestra gente sí. de Globovisión? Sí, ahí está Mariana Suárez, mi canal en YouTube, allí está. Lo van a ubicar, gracias a Dios el canal está posicionado y pues bueno, ahí suscríbanse, activen esas notificaciones para que se enteren de lo que va a pasar. Vienen muchísimos programas muy buenos y como siempre digo, en la despedida de mi programa, gracias de verdad por los comentarios porque vienen del corazón y así los recibo, ¿no? Gracias por estar con nosotros, Mariana Suárez. Gaby Sierra, no sé qué te parece, yo sé que te vas a poner muy celosa, pero vamos a despedir así todos unidos aquí cerquitamente, Mari, para levantarnos y decirle a Venezuela que este es el mayor mensaje que podamos darles, la unión, y que siempre estén allí confiando en que los sueños sí se hacen realidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, me encantó compartir este jueves acá en Globovisión con todo mi equipo, con Marian, @Globovisión, @espectáculos, _bb, @RonaldSenoja y @GabySierra. Cuídense mucho y pasen una bonita noche. Chao. Chao.